hemos podido colaborar para que los festeros y la federación puedan recuperar las fiestas de cartagineses y romanos, pero lo hagamos de una manera distinta, excepcional, extraordinaria, de manera transitoria hasta que podamos recuperar toda la normalidad. Hoy mismo, tanto el concejal de festejos y de seguridad ciudadana como yo misma en este desayuno en el que he podido participar, les hemos anunciado el resultado de las gestiones que también hemos hecho junto a la concejalía de infraestructuras, el resultado de las gestiones que llevábamos varios días realizando para poder aplicar y dar un servicio de transporte público a todos nuestros vecinos en las vísperas de festivos, en los festivos y también en los dos días que van a ser gratuitos, el día 22 que coincide dentro de los actos de la Semana de Movilidad y el día 24 que es el festivo de cartagineses y romanos, para mejorar los servicios en las 7 líneas que conectan el casco histórico del centro de la ciudad con nuestros barrios. Es fundamental que ofrezcamos el mejor servicio de transporte público, también parkings disuasorios, para facilitar la movilidad en el centro de Cartagena y para que se pueda celebrar todo, transcurra con absoluta normalidad. En concreto van a ser 175 servicios extraordinarios que vamos a poner en marcha con nuestro transporte público y en esos días claves que son los festivos y las vísperas de festivos habrá también transporte de noche desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada cada media hora para favorecer el regreso a casa de nuestros jóvenes y de cualquier vecino de Cartagena a las 2 de la madrugada o antes de las 2 de la madrugada, que es cuando está decretado el cierre oficial de nuestra hostelería. Que eran unas fiestas para recuperar la sonrisa, la ilusión, que el festero y el ciudadano vea que podemos salir y que vamos a salir seguro y que el año que viene tendremos unas fiestas mucho más plenas, donde podremos hacerlo todo, pero este año conjuntamente con el ayuntamiento hemos preparado unas fiestas muy bonitas, con mucha ilusión, al detalle, cuidando todo con mucha seguridad, unas fiestas seguras, responsables y sobre todo solidarias.